Bueno, hola, estimados seguidores, ¿qué tal? Bienvenidos al seguimiento de mi reto de trading. Hoy, lunes 16 de noviembre, son las 9 y 13 de la mañana. Llevamos aquí aproximadamente una, horita y, una hora y cuarto eh, trabajando esta apertura de gaps. Hemos hecho una, una apertura, un trading contratendencial, buscando el cierre de los gaps. Y bueno, podéis ver aquí que eh, en el día de hoy, a lo largo del día de hoy, hemos ya cerrado. Una serie de operativas en, en cuenta real, y bueno, ya llevamos aproximadamente unos 717 euros eh, de ganancia en el día. Tenemos todavía posiciones abiertas, eh, buscando aquí el cierre del gap en el K40 Paris, no en el DAX. En el FUCHI 100 lo hemos cerrado perfectamente. En el caso del IBEX, hemos simplemente cerrado las posiciones bajitas que teníamos mientras se cierran los siguientes gaps para volver otra vez a reanudar y en el caso del Dow Jones eh, americano, más de lo mismo también hemos conseguido ya el cierre de gaps, vamos a seguir aquí eh, aprovechando para hacer una protección de beneficios y una vez ahora que se cierren los gaps como se ha cerrado aquí en el FTSE 100 de forma perfecta, recordar gaps eh, a favor de la tendencia más probable de cierre y a partir de aquí vamos a ver si ya podemos empezar a volver a posicionarnos eh, sobre la tendencia reinante Así que nada, estimados seguidores, eh, vemos que de momento en, la, en el, la cuenta de mi reto personal de llevar una cuenta de 500 euros a la máxima rentabilidad posible, de momento la tenéis aquí, 3489. Vale, vamos camino al 600% de rentabilidad iniciando la cuarta semana. Un cordial saludo, estimados seguidores, y hasta el próximo vídeo.